Pues hemos llegado, o casi llegado, faltan como 200 metros. Ahí dice. Casa Grande, Centro Turístico Santo Domingo. Ahí es donde vamos justamente. Pues bueno, antes de llegar ahí, aquí el pueblo que lo precede, pues está un pequeño parque. Muy bonito. Una de las cosas que noté viniendo aquí en la combi es que, bueno, hay mucha vegetación, pero muchísima. Hace años que no veía tanta vegetación, en verdad. Pueden ustedes ver que incluso aquí hay un montón de árboles, palmeras y demás. Y en el camino, bueno, increíble. Allá adelante hay como un puente de esos antiguos. Bueno, para acá es nuestro lugar, pero vamos primero ahí un poco a averiguar cómo está el asunto por acá. Vean qué bonito. Ese aroma a tierra mojada, no sé si a ustedes les guste. Ah, qué rico huele. Estamos literal metidos casi en la selva. Y obviamente estamos en un pueblo, pero a lo que me refiero es que estamos llenos alrededor de vegetación. Bueno, pues vamos aquí a la cafetería Las Delicias, que es justamente igual de Casa Grande, que es esa que está ahí. Vean nada más qué bonito. Vean qué bonito. Wow. Vean, hay una zona de hamacas por si te quieres venir a refrescar. Vean qué bonito caminito con las palmeras y todo esto. Pues vamos a ver. Pues bueno, esta es la tienda. Y ahorita vamos a ver de qué se trata por acá. El museo, son 10 pesos. Y bueno, esta es la zona de restaurante. Pues estamos en la llamada Casa Grande. También algunos le llaman la casona, otros la casa Brown. Y vean, estamos sumergidos en la vegetación. ¿No es hermoso? Después de venir de varios lugares en donde, pues, las palmeras y en sí la vegetación no es precisamente lo que más predomina, esto realmente se agradece. Vean qué bonito. Estamos también como a la mitad del camino para llegar al volcán Tacaná. No sé si vayamos a ir, aunque sea ahí a las faldas del volcán, no sé. Vamos a ver. Pero bueno, mínimo ya estamos aquí. Ahorita vamos a pasar al museo, que como les decía cuesta 10 pesos. Pero antes de todo eso, porque ya son prácticamente la 1 de la tarde y nosotros no hemos comido nada, así que pues pasamos a desayunar. Ahorita ya van a venir a darnos nuestro desayuno. Y también vamos a pasar a tomar la habitación, porque esta noche nos quedamos por aquí. No lo quitamos porque hay nadie. Así que lo podemos hacer con tranquilidad. Además estamos al aire libre. Y hay un delicioso airecito. Muy rico.
Aquí tenemos de... creo que tenemos dos o tres unidades. De abajo está... ¿Verdad que sí? Sí, ya vi que sí. Ahí sí, sí es bastante jugosito. Uy. Está rico. Muchas gracias. Rico, no me acordaba que estuviera tan rico. Bueno, la verdad ni me acordaba que sabía. Pero está muy bueno. Vean cómo es peludito por fuera. Pareciera que tiene espinas, pero no, en realidad no pica. Nada más. Es como peludito. Esto es lo que se come, que es como una bolita transparente. ¿Sí? Esta está muy jugosa. Me decía el señor que depende de la variedad, algunas son más jugosas que otras, pero es bastante jugosita y sí, la verdad es que tiene bastante juguito. Está muy rico. Por todo, bueno, ya les di que por Tapachula no venden mucho, entonces habrá que ir a comprar cuando nos regresemos por allá. Aquí están. Por el momento creo que no. Gracias. Pues este es mi desayuno en la casa grande. Ya les enseñé el rambután. Y aquí con esta hermosa vista, vean nada más. Este rico desayuno. Nada más que vista, ¿ya vieron? Pues bueno, ya estamos llegando acá al hotel. Y exactamente en mero enfrente de lo que es la finca. Y pues vamos a que nos den nuestra habitación. Hola, buenas. Vengo de allá de la casa grande. Ya le pagué al señor una habitación. Me dijo que me hiciera el recibo nada más. Para una persona. Para un día. Bueno, esta es nuestra habitación. Es la número uno. Hace mucho que no me quedaba en una habitación, pues, de un... Este es el baño.
nos rechinan los pisos, ¿no? Imagínate amanecer aquí y ver en las mañanas esto. Ahora sí, en el Museo del Café, en la parte de la casa, o sea, en el ático. Aquí vemos fotografías de diferentes fincas cafetaleras de la zona. Aquí tenemos la España, la Hamburgo, la Chicharras, entre otras. Vamos a quitarnos tantito el cubrebocas porque pues aquí no hay nadie. Y pues nada más para comentarles que
esta casa, llamada Casa Grande, aquí en Santo Domingo. Pues fue una casa que además fue traída desde Alemania y fue ensamblada aquí. O sea, en realidad esa es una construcción alemana, pero que está ensamblada aquí en Chiapas. Igual nada más para recordarles que esta casa también se le conoce como Casa Brown, porque perteneció a la familia de los Brown, específicamente al hermano de Eva Brown, quien estuvo casada con Adolfo Hitler. Se comenta que ella, al parecer, si alguna vez anduvo por estos lares de Hitler, no hay nada cierto, no se sabe si sí o si no, pero bueno, esto es la Casa Grande, o también conocida como la Casona o la Casa Brown. Bueno, ha empezado a llover. No sé si alcanza a ver hasta el fondo cómo está toda la montaña, pues llena de nubes. Y no hablemos de la parte de arriba, que están todas las nubes negras también. Pues parece ser que la lluvia va a durar un ratito, así que pues vamos a disfrutarla. Nada como ver llover y no mojarse aquí en esta zona, en medio de esta hermosa naturaleza. Ah, huele a tierra mojada, huele delicioso. Es increíble estar así, de nuevo, dentro de la mismísima naturaleza. Las ciudades también son hermosas, no lo niego. Pero estos momentos, estos aromas, estas emociones que te da la naturaleza, no sé Rick, no sé. Así es. Vean qué bonito es llover aquí en Chiapas, en medio de tanta naturaleza tan bonita y de esos árboles, de esa fruta que me encantó, la verdad, está deliciosa. No me acuerdo si realmente la probé la vez que vine a Chiapas, pero en serio está bien rica. Voy a tener que comprar, antes de irme, un poco de esa fruta, porque en verdad está muy rica. Ah, qué hermosa tarde. Esta vez no vamos a esperar a que la lluvia pare, sino que vamos a caminar por aquí. Vean qué bonito es ver llover y también mojarse. Bueno, también debo de aclarar que estoy con este impermeable, que pues también ayuda, ¿verdad? Así que pues vamos a caminar un poco aquí en la lluvia, ¿cómo ven? ¿Les parece? Lentamente, porque ya saben mi afición por caerme y que se me doble el pie, pues no queremos que suceda aquí. Además de que obviamente está mojado y es más factible que pues pueda suceder cualquier imprevisto, así que además admitámoslo, no tenemos prisa, ¿ok? Vean nada más, qué bonito, ¿no? Miren, ahí ahorita les voy a poner esto un poquito arriba ahí, para que vean ahí las hamacas. Obviamente, pues ahorita pues como que no es que no se antoje, pero pues
No creo que sea lo más conveniente irte a poner una hamaca cuando está lloviendo, pero es interesante, ¿no creen? Que haya hamacas ahí y que las puedas usar. Ahí se ven las hamacas. Joven. Y bueno, esa es la famosa Casa Grande. Y nosotros estamos justamente en el hotel que también pertenece a esta propiedad, que está justamente derechito ahí. Y pues ahorita como está lloviendo no nos vamos a ir hasta allá. Vamos a quedarnos aquí un ratito viendo cómo llueve, porque ya saben, el que estés fuera de tu lugar de origen, o al menos donde vives, eso no significa, ¿verdad?, que no tengas que trabajar y que no quieras hacerlo tampoco, ¿va? Entonces, sí tenemos que trabajar y también queremos hacerlo. Más o menos en una hora tengo una clase y pues aquí la vamos a dar en medio de este hermoso paraíso, aquí justo en la Casa Brown. Como miren, una tina. Miren, aquí hay un caminito, ¿cómo ven? Está padre, ¿no? Me imagino que por aquí puedes caminar. Y bueno, aquí puedes ver desde otra perspectiva la casa. Y ahí hay unas sillas para que te sientes cuando no está lloviendo, claro. Y bueno, nosotros aquí. Pues bueno, ya vamos a meternos porque aunque no llueve exageradamente fuerte, pues tampoco está tan débil que digamos. Así que vamos a ponernos a resguardo. Y más al rato ya comemos. Bueno, como les decía hace un momento, está lloviendo. Empezó a arreciar, pero la verdad es que, wow, es de esos momentos mágicos, de esos momentos que dices, wow, ahora lo entiendo todo. No saben lo increíble que es este momento, la paz que se siente. Puedo casi escuchar todos los momentos, casi puedo escuchar todos los sonidos. Los pájaros, la lluvia, el agua como cae en la tierra y cómo se filtra en ella. No sé, es increíble. Y solo es lluvia, pero es maravillosa. Y en serio que parece que se va a caer el cielo, pero me dicen aquí en Casa Grande que esto en unos 30-40 minutos al parecer pasa. Lo que sí, una de las cosas que hizo este aguacero es que primero tiró mi red de internet que traigo en el celular y después tiró la red de aquí del hotel, así que pues estamos incomunicados del mundo. Pero no importa, con este bello espectáculo, ¿qué más quieres? ¿Qué más puedes pedir? ¿No? Vea nada más. Ya terminó la tremenda tormenta que les mostraba y vean qué bonito quedó. El cielo quedó limpio, hagan de cuenta que
aquí no pasó nada, es más, se ve hasta más claro que antes. ¿Ven? Aunque todavía hay algunas nubecillas negras por allí a lo lejos, pero vean, el cielo se ve bien limpiecito. Pues bueno, esta es mi comida, es carne asada con chorizo, frijolitos de la olla, tortillitas recién hechas y una agüita de limón muy rica, como ven, pues con permiso. Aquí Unión Juárez, en donde nos encontramos, se le conoce como la Suiza Chiapaneca por el tipo de construcciones que tiene, específicamente sobre todo sus techos, porque bueno, tiene cierta lógica. En un lugar tan alto como este, pues no quieres que ese torrente de agua que comúnmente cae, como la de anoche, pues se acumulen tus techos, ¿verdad? Entonces, estos techos son muy buenos para este tipo de clima, ¿no? Y por eso aquí estamos en la Suiza Chiapaneca. Gracias por haber llegado al final de este video. No te vayas sin antes dejarnos un like, sin compartir, sin comentar. Recuerda que déjanos cualquier cosa, un puntito, lo que sea. Siempre esto es importante para que los canales aquí en esta plataforma puedan crecer y pues nosotros te lo agradeceremos mucho. También te dejamos aquí nuestras redes sociales para que nos sigas, donde ahí encontrarás pues contenido que no aparece en los videos. Cuídateme mucho y nos estamos encontrando en el siguiente video. Chao, chao.